Primeramente, los informes técnicos criminológicos daban de que el interno podía estar en la colonia penal porque la ley habla, en su artículo 15, la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad, dice que los internos que hubiesen alcanzado al periodo de prueba pueden estar en un principio de autogobierno, ¿no? Entonces se hace toda la gestión, el interno solicita, puede gozar de salidas transitorias y la semilibertad. ¿Estaba con custodia? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja en la colonia? El control de la custodia en la colonia penal es un control atenuado. ¿Qué significa? Es mínimo el control de la custodia que hay dentro de la colonia penal. Nosotros pensamos de que con la custodia que tenía, y se podría haber ido el segundo día que lo alojamos en la colonia penal, y estuvo 5 años en la colonia. Las sanciones que tiene el interno Figueroa desde el año 2009 que figuran en su legajo son sanciones, obviamente, y estamos hablando de una persona que hay que respetar la progresividad de la pena, que es la tarea que nosotros hacemos. Es la nueva oportunidad que hay que darle al interno. El interno merecía una conducta ejemplar, entonces, de los 10, las 10 sanciones que tiene, ninguna ha sido una sanción que amerite el que él no pueda gozar de los beneficios. ¿Eran sanciones porque él no hacía caso o hacía caso omiso a lo que una persona superior le decía que hiciera? No. Tenemos sanciones disciplinarias efectuadas, la gran mayoría, las del 2009, porque y hasta el 2017, que se pueden visualizar en su expediente, son sanciones por aparatos telefónicos, esas cuestiones. Son 39 hectáreas. ¿También tiene una laguna interna? Tiene una laguna interna y después tiene una zona de pastizal y de maleza. ¿Está cercado o...? Cerco tiene alambre nada más. Un predio abierto que aloja condenados con cadena perpetua, con acceso a una autopista, ¿por qué no tiene cámaras de seguridad? Bueno, sí, no tiene cámara de seguridad el predio, ¿no? Pero el interno estaba en un principio en un lugar que tiene un principio de autogobierno y estaba encuadrado para los beneficios de las salidas transitorias y la semilibertad. ¿Por algún motivo especial no había cámara, no hay cámara en el predio? No, porque no se han colocado nada. Obviamente, ¿no? Que tenemos que seguramente plantearnos algunas cuestiones que si hay algo que ha fallado, ¿no? Pero nosotros creemos que hemos respetado lo que dice la ley de ejecución y llevado adelante lo que ha ordenado la justicia.